El secretario general del SUTEP en La Libertad, Nilton Escobar, volvió a solicitar a las autoridades pertinentes la incorporación de docentes para diversas zonas de la región, teniendo en cuenta que existe un déficit de más de 2.000 maestros. Y ahora sabemos que hay 2.000 maestros que faltan en la región. Eso está afectando un promedio de 40.000 estudiantes. En ese sentido, nos parece bien y acertada, al menos la decisión del gobernador regional y del gobierno regional de La Libertad, donde han asignado un presupuesto de 120 millones de soles justamente para cubrir en lo que corresponde ya en los años venideros. Asimismo, mostró su descontento con la actual gestión del presidente Ollanta Humala, el cual en campaña electoral ofreció un cambio significativo en educación y a pocos meses de terminar su mandato no ha visto visos de solución. Lamentablemente el señor Ollanta Humala pues prometió cambio. Y eso es lo que, por eso votamos los maestros por él, votó el pueblo peruano en su conjunto. Pero sin embargo hoy tenemos todo lo contrario. Se nos ha impuesto una nueva ley de reforma magisterial, la 29.944, que en vez, en su línea matriz dice revalorizar al docente, pero al contrario. Hoy, por ejemplo, a 3 años de su aplicación de esta ley, tenemos un promedio de 35.000 maestros que han sido despedidos. También hizo énfasis en el desembolso que realiza el gobierno central en los colegios de alto rendimiento, COAR, y en los de educación básica regular. Por ejemplo, como esto del COAR, colegio de alto rendimiento. ¿A cuántos alumnos tiene el COAR? Apenas a 100. En su contraparte, ¿cuántos alumnos tenemos en la región de La Libertad? 450.000, es decir, por cada 4.500 estudiantes hay uno en el COAR. ¿Cuánto invierte el Estado por alumno en esto del COAR? $8.000. ¿Cuánto invierte el Estado para los de educación básica regular, esos 450.000 que hay en la región? Apenas $413. La diferencia es sumamente abismal.